Bueno, muy buenas. Acabamos de terminar una jornada de pesca de percas europeas. La verdad es que, aunque ha sido un poquito dura, pero hemos obtenido buenos resultados, hemos cogido algunos peces bastante grandes. Y bueno, os voy a pasar a enseñar un poquito los materiales que yo utilizo para la pesca de la perca europea. Los equipos que utilizamos son prácticamente iguales que los que usamos para pescar black bass. Equipos de casting y de spinning más o menos ligeros. Sí que es cierto que no usamos los equipos más potentes de black bass. No solemos usar cañas heavy o extra heavy. Normalmente al máximo que llegamos sería a la acción de esta 25S, ¿vale? Es una acción heavy, medium heavy, y sería el máximo de caña. Lo utilizaríamos para utilizar señuelos que oscilan entre los 15 a 20, 25 gramos máximo. Como la perca europea no suele depredar en peces muy grandes debido a su boca, normalmente utilizaremos señuelos de entre 80 a 120 milímetros, de 8 a 12 centímetros, 15 centímetros máximo. Normalmente no usaríamos más grandes. Pero bueno, como usaremos a veces 20 gramos, está muy bien utilizar una caña de casting, llevar dentro del material una caña de casting. Pero prácticamente las jornadas se destinan o se utilizan las cañas de spinning. Cañas de spinning ligeras. Normalmente utilizo carretes del 800 a 2000, 2500. En este caso es el Zemtax 800, pero bueno, porque va muy bien equilibrado con esta caña. Y la caña, una Bushido Finesse. Una caña más que suficiente para el tipo de pesca que hacemos. Podemos pescar con señuelos de 8, 10, 12, 15 gramos, que es lo que utilizaremos prácticamente durante toda la jornada. En este caso, además hoy es el señuelo que más hemos utilizado, un señuelo que yo utilizo mucho es el nuevo Manolo Naked. El Manolo Naked es, al igual que el Manolo, pues un señuelo con forma de pez, pero en este caso sin las hijuelas de arriba. Este señuelo va muy bien para pescar despacio y en esta jornada hemos estado utilizando el pequeño porque ha funcionado mejor, pero los utilizo alternándolos prácticamente durante todo el tiempo. Comienzo pescando con este y luego utilizo este otro. Este lo utilizo más para la pesca en vertical, para la pesca un poquito más lenta, y este para prospectar, puesto que es menos exigente y captura prácticamente cualquier pez. Luego, si queréis algún señuelo más, como os he hablado antes, usamos cañas de casting para utilizar señuelos más grandes. En este caso, el Absolute Soft Shad. El Absolute Soft Shad, con una cabeza de 21 gramos, este será probablemente el señuelo más pesado que utilicemos para pescar, o que utilizo yo para pescar perca europea. Es un señuelo muy pesado, además con la cabeza triangular que tiene y con la parte de abajo cóncava, es un señuelo que dartea, ¿vale? Hace darting, cuando cae, cae de manera irregular, no cae siempre de la misma manera y eso provoca el ataque de las percas europeas. Luego, más señuelos que también utilizamos. Absolute Minnow, en sus dos tallas, talla 100 y talla 80. Cualquier color, yo utilizo mucho los colores más o menos naturales, en este caso también me gusta mucho el color gold con la parte trasera negra, o el color shad tradicional, ¿vale? Son dos colores que utilizo muchísimo y que por eso los tengo aquí. Luego, cuando estamos pescando en tiempos de verano, cuando no están las percas tan grandes como están ahora mismo, que están antes de frezar, antes de la reproducción, también podemos usar los repuestos del el Manolo Anco. Del Manolo Anco vende unos repuestos muy buenos, que la verdad es que está muchísima gente que pesca rockfishing los está utilizando. Y bueno, son una talla 50, una talla 5 centímetros. Son súper efectivos y lo bueno es que viene un paquete muy económico con muchas unidades muy bien presentadas. Luego pasamos a explicaros rápidamente de qué manera se pescan. Hay mil maneras de pescarlas, pero bueno, si queréis saber cómo utilizar los señuelos de este tipo, los señuelos tipo al Manolo Naked, una cabeza plomada con un anzuelo y un shad de vinilo, un vinilo con cola, básicamente es sencillo, pero es muy importante hacer la técnica bien. Realizaremos lances largos, mantendremos la tensión durante la caída del vinilo hasta el fondo y una vez que notemos el contacto esperaremos 1, 2, 3, 4 segundos en el fondo, sin moverlo y con la línea tensa. Si llega al fondo, tensaremos la línea y haremos movimientos enérgicos
pero sin desplazar en exceso el vinilo del fondo. ¿A qué me refiero? A dar toquecitos, tensas y notas cómo baja el señuelo hasta el fondo. Un par de toquecitos y tensas mientras recoges hasta que dejes que llegue el vinilo al fondo. Es importante tener contacto continuado con el vinilo porque normalmente lo cogen cuando llega al fondo o cuando vas a comenzar a recoger. Los golpes tienen que ser enérgicos pero cortos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos golpes así, lo que hacemos es desplazar muchísimo el vinilo y al final normalmente las percas, sobre todo en invierno, pues están muy gordas porque van a frezar, van a tener la reproducción y no suelen desplazarse en exceso. No son peces que vayan a seguir demasiado nuestros señuelos. Así que lo más importante es, una vez que tenemos contacto con el fondo, dejar que llegue bien un par de segundos en el fondo, y una vez que está, lleva un par de segundos en el fondo, comenzar con los movimientos enérgicos pero cortos. El ritmo de los tirones lo podéis hacer como queráis, podéis dar un solo golpe, 3, 2, lo más importante es que sean un poquito, que no sean uniformes, que no sea siempre lo mismo. Al final las percas necesitan que hagamos algo que les motive a picar, y la manera es pues con estos pequeños tirones. Luego también es importante, una vez que hemos hecho varios tirones, aguantar un ratito en el fondo, 3-4 segundos. 3-4 segundos pueden parecer no mucho, pero si contáis realmente mientras pescamos, 4 segundos pescando es muchísimo tiempo. Porque si hay algún pez que está siguiendo vuestro vinilo, cuando lo dejas en el fondo se interesará más y le dará la sensación de que es un pez real. Porque lo que hacen los peces cuando se quedan quietos en el fondo, o lo que pretenden, es camuflarse. Y ellos entienden que estás intentando huir de ellos y luego será más fácil capturarlos. Y bueno, espero que os guste mucho este vídeo. Ya habéis podido ver que, bueno, nos lo hemos pasado muy bien. No han sido muchas capturas, pero han sido peces realmente bonitos, muy grandes. Y bueno, el Manolo Naked últimamente está dando la cara en la perca europea, y esperamos que os guste el vídeo, que os guste el Manolo Naked y que pongáis todos estos conocimientos en práctica y capturéis un gran pez. Mucha suerte y buena pesca.